La actualización 1.6 no deja de sorprenderme. Si bien ya hemos visto muchas de sus nuevas mecánicas, la actualización es tan grande que contiene muchas más cosas. Está llena de ítems, mecánicas y muchos secretos. Y como mi objetivo es mantenerlos informados, el día de hoy les traigo otras 10 cosas nuevas de la 1.6. Como les explicaba en el anterior video, estas 10 cosas no cubrirán todo lo que trae la actualización. Pero si llegamos de nuevo a la hermosa cantidad de 1000 likes, seguiré haciendo videos para informarles sobre las maravillosas cosas que tiene Stardew para nosotros. Y en el siguiente video le echaremos un vistazo al área de maestría, por lo que no se lo pueden perder. Por lo que no perdamos más el tiempo y vamos a ver las novedades. Normalmente en una partida avanzada de Stardew, la mejor manera de obtener dinero era haciendo vino, aunque también podías hacer jaleas, o incluso encurtidos. El favorito de la comunidad de Stardew era el vino, debido a que cuando ponías a añejar un vino, el valor de este crecía muchísimo. Si miramos el vino de fruta milenaria, podemos ver que se vende a 78.000 de oro. Sin embargo, el vino que se puso a reposar ahora vale 157.000. Pero este update introduce una nueva maquinaria que nos puede ayudar a ganar mucho más dinero. Este se llama el deshidratador, el cual nos indica que si ponemos 5 piezas de fruta o de setas comestibles, podemos secarlas. Vayamos a probar la efectividad del deshidratador. En mi caso, colocaré fruta milenaria. 5 de estas frutas, sin procesar, valen 3025 de oro. Coloquemos una de estas justo aquí. He de decir que encuentro el ítem deshidratado muy bonito. Una fruta milenaria disecada se vende por 5810, mientras que un vino se vende por 2310. ¿Acaso esto significa que tenemos que deshacernos de todos nuestros barriles? Yo diría que no es necesario. Los vinos te dan un tipo de ingreso pasivo, el cual puedes dejar reposando por el tiempo que quieras. Y la verdad es que son bastante fáciles de mantener. Sin embargo, podrías utilizar el deshidratador para frutas que normalmente no convertimos en vino. Y aparte de todo lo que hemos visto, el deshidratador nos permite convertir hongos en hongos deshidratados. Las setas deshidratadas también se venden por una buena cantidad de dinero. Por lo que si no quieres poner frutas en tus deshidratadores, puedes optar por poner setas. Y en resumen, encuentro que estas nuevas maneras de hacer dinero son muy interesantes. No a todo el mundo le gusta la idea de generar dinero únicamente por vino. Traer nuevas opciones para los jugadores hará que el gameplay sea mucho más variado. Una de las mejores cosas que trajo el área de maestría es la habilidad de utilizar baratijas. Y te preguntarás, ¿qué son las baratijas? Estas se pueden conseguir cuando hacemos la maestría del área de combate. Como dice aquí abajo, desbloquea un nuevo hueco de equipamiento para baratijas. Las baratijas se pueden obtener de aventuras y logran poderes especiales. Como podemos ver en mi inventario, ahora tenemos un nuevo espacio. Las baratijas se pueden obtener de manera random, matando cualquier tipo de monstruo. Y estas se pueden dar poderes de combates muy singulares. Para mostrar lo que hacen estos amuletos o baratijas, vine un ratito a las cavernas calavera. El primero es la caja de hadas. Este invoca una hada que te acompaña y te cura en situaciones de combate. Como podemos ver, tenemos una pequeña hadita muy bonita que nos acompaña y que nos va curando de vez en cuando. Sin embargo, este proceso de curación puede llegar a ser algo lento, por lo que recomendaría no confiarse mucho. El siguiente que les voy a mostrar es el huevo de rana. Este invoca una rana muy hambrienta para acompañarte. La ranita se puede tragar a los enemigos y después de ello queda completamente satisfecha. Es muy cute. Después de un tiempo de cooldown, la ranita se va a comer a otro enemigo. Veamos si se puede comer algún slime. Sí, efectivamente, la pequeña ranita puede comerse cualquier cosa. Tenemos también la garra de basilisco. Con este amuleto, ahora somos inmunes a los efectos malvados que nos ponen los enemigos, como ralentización o debilidad. Como pueden ver, las slimes me pegan, pero no me ralentizan. Sin embargo, considero que este amuleto no es la gran cosa. Prefiero usar otros como el hada o la ranita en vez de este. Tenemos también la varita de hielo. Esta dispara un orbe de hielo
congelando cualquier enemigo en su camino. Aquí podemos ver a la varita de hielo en su máximo esplendor. Y la verdad es que nos puede ayudar a salir de situaciones complicadas. Definitivamente este es uno de los que más recomiendo. Tenemos también el Karaj mágico, que dispara una flecha mágica a enemigos cercanos, haciéndoles daño. La verdad es que esta flecha inflige mucho daño y nos es de mucha ayuda. Al igual que la varita de hielo, nos puede ayudar a salir de situaciones complicadas. Si el combate no es tu fuerte, siento que este te podría ayudar mucho. Esta es la Espuela Dorada. Los golpes críticos te dan un incremento de velocidad por 5 segundos. Este amuleto yo lo recomiendo con cualquier daga, debido a que las dagas suelen hacer daños críticos, a comparación de la espada. Aunque a mi parecer yo no soy muy fan de las dagas, prefiero muchas veces utilizar una espada. Y además, este amuleto lo único que te da es velocidad. Si me diera fuerza o resistencia, a lo mejor estaría más contenta. Esto de aquí es el huevito del loro. Este invoca un loro, quien te concede una probabilidad muy alta de encontrar monedas de oro cuando mates monstruos. Si bien no es una habilidad que te ayude en el combate, si estás corto de dinero puede ser muy útil. Ahí podemos ver al lorito en acción, que nos ha encontrado moneditas de oro. La verdad es que si vienes a explorar, ganar dinero es un buen plus. Y por último, y lamentablemente creo que sí, menos importante, es la gomina mágica. Esta hace que nuestro cabello brille con todos los colores de una piedra arcoíris. Y sí, eso es lo único que hace. No te da ningún beneficio más que verte muy bonito. A ver, vamos a ser sinceros. Habrá gente a la que le guste este amuleto, pero a comparación de las otras baratijas, yo creo que podemos elegir mejor. Dime en los comentarios cuál fue tu favorita. Con la llegada de la 1.6, obtuvimos una bonita sorpresa. Para los amantes de la decoración en Stardew Valley, ahora Robin puede colocar 4 cuartos nuevos en tu casa. Si venimos a hablar con Robin, veremos que tenemos la opción de hacer reformas en la casa. Tengan en cuenta que estas reformas solo están disponibles si expandes tu casa a lo máximo. No puedes hacerlo con una casa chiquita. Podemos ver que estas son las nuevas salas que nos ofrece Robin. Un comedor, un cubículo, un ático y una habitación esquinera. Lo bueno de estas mejoras es que son inmediatas. Vayamos a la casita y veamos qué tal quedaron. Tenemos aquí una nueva área del cubículo. Aquí podría ir una linda mesita del té. Tenemos la habitación esquinera, que he de decir que es enorme. Tenemos la sala de comedor, que también la encuentro súper enorme. Aquí podrían comer unas 20 personas. Y por último, el ático, que se ve algo tenebroso, pero yo creo que le podremos cambiar el color. Sin duda, estas expansiones vendrán súper bien para los jugadores. No tengas miedo de desatar tu creatividad y conviértete en el diseñador de interiores que tanto querías. Dentro de las maravillosas armas y herramientas que tenemos en Stardew Valley, hay una que destaca, y no de buena manera. La batea de cobre es una de las herramientas más olvidadas del juego. Esta se utiliza para recoger minerales dentro de los ríos, justo así. Cuando yo la obtuve por primera vez, era un ítem que me fascinó mucho, pero sin mentirles, después de un tiempo jugando, dejé de utilizarla. Pero la mala fama de la batea está a punto de cambiar. Si venimos con Clint el herrero y seleccionamos mejorar herramientas, podemos ver que ahora nos ofrecen una batea de acero. Y dice lo siguiente: úsalo para recoger minerales de los riachuelos. Da mejores y mayores resultados que una batea de cobre. Tiene también una pequeña probabilidad de que aparezca otro sitio de bateo. ¿Y todo esto qué significa? Significa que ahora, cuando recojamos minerales con la batea mejorada, no solo podremos obtener más minerales, sino también algunos secretos. Vamos todos juntos a echarle un vistazo a las mejoras de la batea. Las mejoras pueden ir desde acero, oro e incluso iridio. Ya que tengamos nuestra batea de iridio, vayamos a buscar lugares para utilizar la nueva batea. ¡Wow! Definitivamente hay una mejora. Y esto no termina aquí. Debido a que ahora podemos mejorar nuestra batea, esto nos permite poder ponerle encantamientos. Existen en total 4 encantamientos que le podemos poner a la batea. El encantamiento de arqueólogo duplica la posibilidad de encontrar artefactos
cuando la utilicemos en el río. El encantamiento de pescador nos permite recolectar peces con la batea. El encantamiento de expansivo aumenta el radio de alcance que tiene la batea. Y por último tenemos generoso. Este nos da un 50% de probabilidad de duplicar el ítem que recojamos con la batea. Definitivamente espero que con estos cambios la batea sea mucho más utilizada. Yo la verdad estoy muy entusiasmada por ver qué tantas cosas nuevas tiene. Decorar es una de mis actividades favoritas en Stardew. Puede parecer tonto, pero la verdad es que a mí me relaja muchísimo. Y con la 1.6 añadieron una infinidad de muebles decorativos. Y muchos de estos muebles se pueden obtener gracias a estos ítems de aquí. Estos son los catálogos. Pequeños ítems con libros que te darán acceso a ciertas colecciones de muebles. Y hay distintas maneras de conseguir cada uno. En primer lugar tenemos el catálogo de mago. Este lo podemos conseguir por medio de Crowbus. Y cuesta 150.000 de oro. Esta es la colección privada de muebles de nuestro querido señor Rasmodius, el mago. Y aquí he hecho una pequeña demostración de los muebles que puedes utilizar de la colección. Tienen un color de madera oscuro y son muy mágicos, muy lindos para una casita de bruja. El segundo catálogo es el catálogo retro. Este lo podemos conseguir por medio de la comerciante. Según su descripción, esta es una colección de muebles únicos de una época pasada. Esta es una demostración de cómo se ve el catálogo retro. Tiene colores bastante cálidos y utiliza mucho el color rojo. La verdad es que sí me veo utilizando esta colección dentro de mis casitas. El tercero de los catálogos también lo podemos conseguir por medio de la comerciante, y es el catálogo Junimo. Sin embargo, este solo aparecerá en la tienda después de haber completado el centro cívico. Y esta es la demostración de los muebles Junimo. Definitivamente creo que esta es la colección más variada. Tenemos cosas muy naturales y me encantan esas lámparas que parecen honguitos. Y por otro lado tenemos cosas que parecen como de escuelita. Es como una especie de escuela para los niños para que aprendan a cuidar la naturaleza, porque los Junimos son guardianes del bosque. Definitivamente combina mucho con el set de mago. Y los muebles de escuelita estoy segurísima que los voy a utilizar. El cuarto catálogo es el catálogo Joja. Y como su nombre lo dice, este lo podemos conseguir en Merca Joja. Si entramos a Joja, que es bastante deprimente la verdad, podemos conseguir el catálogo a 25.000. Concede una suscripción de por vida a la colección oficial Próspera de Joja, incluyendo 40 muebles exclusivos. También he de comentar que si tú ya completaste el centro cívico, puedes conseguir este catálogo por medio de la comerciante. Definitivamente creo que esta es la colección que menos me gusta. Y la verdad yo no soy fan de tener una entidad corporativa malvada como decoración de interiores. Pero hey, diría que uno que otro mueble se salva. A mi parecer las alfombras azulitas no están tan mal. Y por último y no menos importante está el catálogo basura. Y conseguir este es bastante simple, únicamente tenemos que mirar en la basura. Esta es la colección que menos muebles tiene, y he de decir que no los encuentro para nada bonitos. Sin embargo, para alguna construcción temática puede que sirvan. Y veamos el lado bueno, ya podemos replicar la estética de Shane. Habiendo ya visto todos los catálogos, espero que alguno sea de su agrado, y que esto les inspire a decorar sus casitas. En el Festival del Desierto, que mostré en el anterior video, trajeron de vuelta unos peculiares ítems. Para ver este nuevo ítem, tenemos que venir a las tiendas manejadas por el pueblo. Las personas del pueblo con las que uno se puede casar, te ofrecerán cosas como estas. En el caso de Alex, nos ofrece un bate. Esta es un arma que hace 40 de daño, pero te da menos velocidad. Todas las personas solteras, exceptuando por Shane y Emily, te pueden dar un arma acorde a su personalidad. Hayley, que siempre trata de mantenerse bonita, te da un rizador de cabello. Sam, que quiere hacer su banda, te da su guitarra vieja. Y Elliot, el famoso escritor, te da un lápiz. Por si no sabían, estas armas ya existían en el juego. Sin embargo, nunca fueron añadidas. La gente de la comunidad sabía de ellas porque estaban dentro del código. Y poder verlas por fin en el juego lo hace súper interesante. Y ya sabes, si tú quieres coleccionar estas armas, asegúrate de venir al desierto. La estación de verano tiene un nuevo tipo de clima,
y es bastante curioso. Este solo aparece en determinados días, por lo que tenemos que estar muy atentos a la televisión y ver si así podemos conseguir este fenómeno. El señor que nos da el tiempo dice lo siguiente: parece haber un cierto tipo de previsión anómala. No sé qué significa esto. Y, misteriosamente, se corta la transmisión. Como podemos ver, una lluvia verde ha descendido sobre el valle. La casa está completamente cubierta de una niebla verde. Esta es una especie de lluvia musgosa, y esta lluvia produce bastantes cambios en la granja y en el valle. Como podemos ver, estos árboles no son muy parecidos a los comunes. Son mucho más altos, cubiertos completamente de musgo. Parecen un poco mutantes. También podemos ver este tipo de árbol, que parece un tallo de planta. Y si lo talamos, nos da de recompensa unos helechos. También hay un tipo nuevo de maleza que se apodera lentamente del pueblo, y si la rompemos, obtendremos este nuevo ítem llamado musgo. El musgo es bastante especial debido a que aparece con más frecuencia en la lluvia verde. El musgo nos va a permitir hacer varios crafteos muy importantes, y también podemos obtener semillas musgosas que nos pueden permitir plantar los árboles tan bonitos dentro de nuestra granja aunque no tengamos lluvia verde. La mayoría del pueblo sale con tranquilidad de sus casas. Parece que no les importa mucho la lluvia, aunque Pierre hace alusión a que esta lluvia puede ser tóxica. Espero no nos haga daño. Este tipo de lluvia tiene la intención de que podamos recolectar musgo, por lo que sí recomiendo que si ustedes tienen este fenómeno en sus granjas, traten de recolectar el mayor musgo posible. Este tipo de cosas sorpresa, como los climas raros, es algo que no me esperaba de esta actualización, pero la verdad es muy bienvenido. Trae bastantes nuevas plantas al juego, que se me hacen muy cute. Solo esperemos que al final de cuentas no sea tóxica. Pescar para mí es una actividad bastante relajante en Stardew. Te sientas con tu caña, admiras el sonido del mar y pescas peces bonitos. Y en esta actualización metieron bastantes mejoras. Añadieron muchísimas mecánicas, muchísimas decoraciones y también dos eventos relacionados a la pesca. Si venimos al calendario de verano, podemos ver que el 20 y el 21 es el derbi de la trucha. Para llegar a él, tenemos que venir a la parte de abajo del bosque. Justo en esta zona, podemos ver que hay muchas personas nuevas pescando en el río. Mis favoritas son las hermanas pescadoras. Son muy bonitas, pero a la vez un poco intrigantes. Me dan algo de miedo, la verdad. Este señor tan curioso nos da la bienvenida. Durante este evento, las truchas arcoíris tienen una probabilidad de portar una marca dorada. Si encuentras una, entrégala aquí por un premio. Básicamente, el evento de verano se basa en pescar truchas arcoíris, por lo que no perdamos más el tiempo y pesquemos unas cuantas. Ahí pudimos obtener una etiqueta dorada. Después de un tiempo pescando, estoy segura que podrás obtener muchas etiquetas. Veamos qué es lo que nos dan de recompensa. Nos han dado un kit de tienda de campaña, un sombrero cubo, una trampa para cangrejos, cajas misteriosas, un diamante, cebo de lujo y una trucha de pared. Con 15 etiquetas pudimos conseguir todo esto, y aparte obtuvimos muchos peces. Encuentro el derbi de la trucha bastante curioso. El derbi es exactamente similar los dos días, por lo que si te perdiste uno puedes venir al día siguiente. Pero como dije, este no es el único evento. El siguiente evento está en invierno. Vamos para allá. Estamos ya por fin en invierno. Y ahora si miramos el calendario, podemos ver que el día 12 y 13 tenemos la fiesta del calamar. Este festival se realiza en las playas. A primera vista vemos un cartel bastante curioso y vemos al mismo señor que estuvo en el derby. También vemos otras caritas conocidas que estuvieron en el evento de verano. Este festival es más un reto de pesca. Si podemos cumplir los objetivos de pesca diarios, ganaremos premios. Además de ello, no nos tenemos que preocupar por el tiempo, puesto que los calamares están activos todo el día. Básicamente, tenemos que llegar a la meta de 8 calamares. Pongámonos a pescar. Considero que este evento es un poco más complicado que el de verano. Y por fin,
Después de muchísimo tiempo, pude conseguir los 8 calamares que decía el reto. Y ahora sí, obtengamos las recompensas que nos da el señor misterioso. Por atrapar 8 calamares se nos ofrece 20 cebos de lujo, 10 semillas invernales, un plato de alta mar, una perla, 3 cafés y 2 objetos nuevos, uno de ellos siendo esta pintura de un niño calamar. También tenemos el libro del arte del cangrejo. Este dice que las trampas de cangrejo tienen una probabilidad de 25% mayor de dar el doble de resultados. Sin embargo, esto no acaba aquí. Las recompensas del segundo día son diferentes, por lo que tendremos que venir y pescar aún más. Estamos aquí en el segundo día y ahora nos piden pescar 10 calamares. Creo que el señor que conduce este evento me quiere dejar loca. No sé cuánto tiempo llevo aquí pescando, pero como pueden ver, solo me falta un calamar. Y chicos, ya estoy bastante cansada. Este evento se me ha hecho un poco agotador, pero tengo mucha curiosidad de ver las recompensas. Y con este calamar deberíamos ya poder estar terminando. Y ahora sí, reclamemos nuestras recompensas. Tenemos un corcho trampa, cajas misteriosas, otro plato de alta mar, un cofre del tesoro, café con triple expreso, un sombrero de calamar, ¡oh, qué bonito! Otras cajas misteriosas y por último un budín de espuma de mar. En general, diría que estos eventos de pesca, tanto el de verano como el de invierno, valen mucho la pena. Pero no estoy segura si se los recomendaría a alguien que está empezando en el juego. Sobre todo este último evento de calamar puede resultar algo difícil para jugadores novatos. Pero yo la verdad sí les recomendaría que vengan, mínimo un año de su partida de Stardew. Las mascotas en Stardew Valley son adorables. Son una gran compañía para tener en tu granja. Sin embargo, en las actualizaciones anteriores, estábamos atados a un tipo de mascota. Dependiendo del animal preferido que eligiéramos al iniciar el juego, ya no podíamos cambiar de opción más adelante, y tampoco podíamos tener más mascotas. Sin embargo, esto ya no es así. Cuando consigamos 5 corazones de amistad con nuestra mascota, existirá la posibilidad de conseguir más. Para conseguir nuevas mascotas, tenemos que leer el correo. Y nos llegará una carta de Marnie que dice lo siguiente: por lo que puedo ver, has estado cuidando muy bien de tu mascota. Eso me hace muy feliz, pero hay muchos dulces animalitos que necesitan un hogar. Si te interesa, empezaré a ofrecer adopciones en mi tienda. Y esto nos da la pauta para poder comprar licencias de mascotas. Tomemos algunos materiales y vayamos donde Robin. Si nos vamos a la sección de construir edificios, podemos ver que ahora tenemos un cuenco para mascota. Este provee una casa destinada a una sola mascota, por lo que si más adelante queremos tener aún más mascotas, necesitamos hacerles un espacio en la granja. También, si vamos a este botón de aquí, podemos cambiar la apariencia del cuenco. Hay un cuenco de piedra, un cuenco de heno y un cuenco de madera. Ya tengo mis cuencos listos y ahora sí, vayamos a buscar una mascota. Si nos venimos a la tienda de Marnie, ahora aparece esta nueva sección llamada Adoptar Mascotas. Y existirá una nueva licencia para todo tipo de mascota en el juego. Están los gatitos, los perritos y un nuevo tipo de mascota muy peculiar. Sí, una tortuguita. Como pueden ver, las tortugas son mucho más caras. Esta cuesta 60.000. Y esta cuesta 500.000. Yo voy a comprar una gatita blanca porque se parece a mi mascota en vida real. Y también hagamos un pequeño gasto y compremos una de las nuevas tortugas. Según Marnie, estas ya deberían estar en nuestra granja. ¡Oh my god! ¡Encontré a una! Como podemos ver, Bolita está aquí durmiendo en la cocina. ¡Oh! Hace un ruido bien cute. Disculpa, ¿habrás visto a tu hermana Philly en algún lugar? Y después de un rato buscándola, aquí está Philly. Se parece muchísimo a mi gatita y me hace muy feliz. Si bien tener más mascotas no es un cambio completamente significativo, la verdad es que a mí me trae mucha ternura y mucha felicidad. Y yo sé que no soy la única. He visto a mucha gente de la comunidad estar muy contenta por este cambio. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿tú tienes mascotas? Me gustaría mucho saber cómo se llaman. Los calzoncillos morados del alcalde son uno de los objetos más queridos por la comunidad. La verdad es que ninguno de nosotros se lo devolvía al alcalde. En versiones anteriores había una manera de duplicar este ítem.
Utilizando una escalera, podíamos ponerla en el espacio donde van nuestros pantalones y así conseguir el ítem. Sin embargo, en la 1.6 esto cambió y terminaron eliminando este bug. Pero a pesar de ello, ¿sabías que existe un easter egg al respecto? Si venimos a la casa del alcalde, en su habitación, podemos ver cómo nos deja colocar una escalera. Esto es bastante raro, porque las escaleras solo se utilizan en cuevas. Y si la colocamos, nos lleva a este sótano bastante tenebroso. Y muy oscuro, no veo casi nada. Al parecer es un laberinto. ¡Oh, oh! Puedo ver algo ahí en la esquina. ¿Qué es lo que será? Acerquémonos un poco más. Después de un rato dando vueltas, me di cuenta que justo aquí abajo podemos pasar. ¡Qué manera tan pilla de resolver el laberinto! Y ahora sí, estamos con los calzoncillos. Se ha escuchado un ruido tenebroso. La verdad es que me dio algo de miedo. ¡Ah! ¡Hay unos calzoncillos malvados! ¡Oh, hacen mucho daño, eh! ¡Vete de aquí! ¡Fuera, calzoncillos! ¡Aléjense de mi cuerpo! Eso estuvo bastante cerca. Este easter egg, la verdad es que es de mis favoritos de todo el juego. Es bastante tonto, pero hey, me alegra mucho que Stardew haga este tipo de easter eggs. Se nota muy bien que conocen a su comunidad. Y con esto, chicos, concluimos las nuevas 10 cositas. Me impresiona que ya hemos cubierto varias de ellas, y aún así hay muchísimas cosas de las que todavía no he hablado. Detrás de estos videos de Stardew hay mucho valor y mucho empeño, por lo que agradecería si le pueden dar mucho apoyo. Recuerden que si llegamos a la meta de 1000 likes, seguiré haciendo contenido sobre la nueva update. Espero se hayan sorprendido con las nuevas cosas. Y si me faltó comentar algo, no duden en decírmelo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Bye, babies.